2:06, ahora menos en Canarias, y continuamos hasta las 6 de la mañana, como lo vinimos haciendo hace más de 22 años, en este tu tiempo de radio denominado Luces en la Oscuridad. Teléfono abierto para poder preguntarle a Nube de María lo que gustéis, 900-106-106, 900-106-106. De María, muy buenas noches. Buenas noches, Pedro. Bienvenida. Gracias. Bien situada. Pues bienvenida estoy, sí. Bien hallada. Me encuentro muy bien, la verdad que sí. Fenomenal. Me alegro mucho de que estés con nosotros un día más. Gracias. Aunque tu día habitual es el sábado. Es el sábado, pero bueno, hoy estamos aquí otra vez. Habías dicho, como se aproxima el día de Halloween, voy a acercarme. Pues sí, además es un día muy importante porque es un culto a nuestros seres queridos cuando se nos van, no hoy, sino dentro de muy poquito. ¿No qué? No. No, ¿por qué no? Halloween es una cosa y el Día de los Difuntos es otra. Bueno, pero el que se acerca ya es el día 1. También es verdad. Y entonces, como no estaremos aquí el día 1, al menos yo. Ah, bien, entonces, eso sí. Bueno, pues es una forma que también, para los que no se acuerden, que recuerden ese día también, que es muy bonito, ¿no? Sí, porque la semana que viene ya no estaremos aquí. Por eso. Estaremos... Sí, estaremos aquí ya el fin de semana, aquí, pero ya habrá pasado la festividad. Ya habrá pasado, ¿no? Y el 1 de noviembre, ¿no? Los católicos celebran... El Día, pues, de Todos los Santos. El Día de Todos los Santos, y el 2 de noviembre es el Día de la Oración por los Difuntos, eso, ¿no? Es, eso. Entonces es. Hay que recordarlo un poquito, porque la semana que viene ya estará pasada. Te voy a invitar a que te quedes esta noche en la tertulia que tenemos hablando de ese proceso de muerte, ¿verdad? Con nuestros invitados de esta noche. ¿Te apetece quedarte? Pues sí, estaré encantada de poder dar... Bueno, pues mi opinión, dentro de que van a haber otras personas y que cada uno pues dará su opinión. Que veo que estás más que instruida en este tema, porque vamos a tener esta noche, para hablar de la muerte y el paso a otra dimensión, con el doctor en Historia Eclesiástica por la Universidad Gregoriana de Roma, el padre José María Martí Bonet. Vamos a tener con nosotros también al licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación, profesor de la Universidad Internacional de Cataluña y escritor, al doctor Carlos Alberto Marmelada. Va a estar con nosotros también el doctor Isaac Jolí, psicoterapeuta y miembro de la Sociedad Teosófica Española. Quiero decir que vamos a tener una tertulia y vamos a tener a Susana Turrella, que es miembro de la comunidad Bahá'í. Diferentes posturas para acercarnos un poquito a ese paso, a otra dimensión. ¿Qué es lo que nos espera? ¿Qué es lo que hay más allá de la vida? Será muy importante que aportes también tu granito de arena a esa tertulia. ¿Te apetece quedarte? Pues sí, porque... Será un poquito, bueno, más tarde, ¿eh? Pues sí, además estoy encantada de estar aquí con vosotros, y además todos los colaboradores siempre me entretienen un ratito haciendo sus preguntas también, y yo además estoy encantada. Es verdad, porque claro, aprovechan tenerte cerca, ¿eh? Claro que sí. Y es que no hay invitado que venga este programa el día que está Nube por aquí, que le pregunten de todo. Y aún después los tertulianos, que a lo mejor me pueden contradecir en algo, hasta después, cuando han acabado, pues me hacen sus preguntas también. Sí, eso es sí, verdad. Sí, me hacen sus preguntas, o me dicen, bueno, no creo que pueda existir que las almas se queden entre nosotros. Sin embargo, cuando salen me dicen, me preguntan, ¿llevo alguna alma conmigo? Y a lo mejor les digo, pues llevas, hace un rato, antes de entrar aquí, pues sí, llevas una alma, y además es una hija tuya que hace como 6 años que se fue. Claro, se quedan y dicen, bueno, si no lo creo, tengo que creerlo, ¿no? O sea que, bueno, son opiniones en las tertulias, y que es muy interesante que cada uno dé su opinión. Una buena profesional donde las haya. Se llama Nube de María y trabaja con su guía espiritual. Ella cierra los ojos, papel y bolígrafo, y empieza a escribir lo que le dicta ese ser desde el más allá, escritura automática. Y luego lo único que hace es leer en el papel lo que ha escrito e intentar descifrar si tiene sentido para la persona que nos está llamando o que la llama a su consulta. Enseguida daremos el teléfono suyo. De lunes a jueves atiende su secretaria Alicia o Victoria a partir de las 11 de la mañana y hasta las 8 de la noche. Así, 12 del mediodía a 8 de la tarde. De 12 a 8, de lunes a jueves.
Muy bien, ¿preparada para atender comunicaciones? Pues sí, ¿eh? ¿Nos situamos? Pues sí, ¿por qué sí? No? Como siempre, apagamos la luz, venga, va. Vamos a ver, ¿no? Es lo que tú dices, después a ver qué sentido le doy. Por eso cuando estoy preguntando a una persona le digo si es así o hago alguna referencia sobre la persona con la que me están preguntando. Vamos de forma rápida porque el día de nuestra Nube de Marías es los sábados noche y hoy vamos un poco apurados de tiempo. Es más, mañana tendremos hasta un poquito más de tiempo, posiblemente porque cuando sean las 3 serán las 2 de la madrugada. Ay, o sea, tendremos que retrasar y tenemos una hora más de programa. Así que mañana vamos a tener una buena jornada nocturna de luces en la oscuridad. Bueno, pues vamos a Murcia para atender a Rosa. Rosa, buenas noches. Rosa, buenas noches. Sí, buenas noches. Hola, bienvenida, Rosa. Tu pregunta y un color, por favor. Pues un poco por el amor, por la salud y por el trabajo. Y el color, el malva. Bien. Menos mal que solamente era una pregunta. Salud, salud, dinero y amor. Sí. Como la canción. Como la canción de los tres sudamericanos, ¿no? Luego la vamos a hacer cantar a Rosa un poquito esa canción. Bueno, pues si quieres, Rosa, te puedo indicar un poquito, porque te estoy visualizando y así podemos ir un poquito más rápido. Vamos a ver, vale. Me preguntas primero por el amor. Yo en el amor veo que no estás casada, no estás con pareja, que vives no. sola. Bueno, sola sí. tampoco, porque vives acompañada con un perrito, ¿puede ser? Sí, sí. Es que veo sí. así una cosita pequeñita y digo, pues sola sí, tampoco es está. ¿Sí? Sí, sí, bueno, veo la energía. O sea, que sola no estamos, ¿eh? Cuando estamos con esa cosita que nos quiere tanto, yo creo que nos sentimos muy acompañados. Bueno, eres una chica joven, todavía no me llegas a los 40 años, pero en el amor tienes mala suerte, ¿eh? Veo que tampoco sí, tienes hijos, que cortaste con una pareja, era, no sé, más o menos, ¿eh? Para ir un poquito rápido, 2-3 años. Sí. Y que, bueno, pues que no me tiene suerte en el amor, que parece que no acaba de arrancar. Después te diré el por qué no te arranca, porque ya lo estoy viendo. En el trabajo igual veo que también has tenido muy mala suerte, que trabajabas en una empresa muchos años y que, sí. bueno, pues... 8 años. Pues exacto, y parece que como si te hubieran despedido y ahora sí. veo que trabajas, pero menos tiempo. O sea que también has tenido mala suerte, tanto en el amor como a nivel laboral. Y bueno, pues yo más que te diría que energéticamente estás mal. Estás mal energéticamente, bastante mal. Yo veo, no sé si te puedes imaginar a alguien, yo veo a alguien que energéticamente no te quiere bien, que es una persona rubia de más o menos unos 40 años con los ojos azules, claros. Pues puede ser una amiga de mi expareja. Sí. Que se... Veo que tiene una hija esta persona. Sí. Ella yo creo que me hizo algo, ¿no? Sí, exactamente. Energéticamente te ha hecho un trabajo, ¿eh? Madre mía. Cariño. Te lo imaginabas, lo intuías, ¿verdad? Pues ahí está tu mala suerte que te ha venido desde entonces. Es que desde sí, porque llevo 3 años, vamos. Exactamente, que todo te ha ido para abajo. Yo lo que estoy haciendo es enviándote mucha energía y posiblemente intentaré cortarte estas energías negativas que te están enviando. No te preocupes, además lo he apuntado aquí para también trabajártelo durante estos días. Rosa, muchísimas... Una cosa que quería preguntarte, que he perdido últimamente hace unos meses la sensibilidad en la cara. Esto es lo que te iba a decir, que veía poca sensibilidad, pero veo que no hay una explicación médica. Claro. Que viene debido a esto, porque ahora te ha empezado en la cara, te empezará en las manos, va a continuar con las manos. Se te duermen, ¿eh? O sea, exactamente, y luego irá a los pies y luego va subiendo. Bueno, pero esto ya no va a ocurrir porque intentaré cortarlo. Ah, que eso viene por eso, ¿no? La pérdida por de la todo eso, exactamente. Y de todo y no hay una explicación médica, cariño. Rosa, mil gracias por tu comunicación. Bueno, pues nada, muchas gracias. Mucha energía, cariño. Gracias. Cuídate a ti, mucho. Que te mejores y cuando quieras la llamas y ahora volveremos a dar su teléfono. Un besito fuerte. Cuídate, adiós. Adiós, Rosa, adiós. Yo también tengo un perrito en casa y nunca me has dicho nada del perrito. ¿Por qué? Porque casi siempre lo tienes aquí. ¿Para qué te voy a decir que lo tienes? Además, nunca me has hecho visualizar tu casa. Y muchas veces lo tienes aquí. ¿Y por qué te chivas ahora de que traigo a veces la perrita aquí? Pues sí, y además está en tus brazos muchas veces y le vas haciendo shh, para que no diga nada.
porque le encanta el micro también y se pone aquí. En la escuela hubiéramos dicho que es una chivata, ¿no? Sí. O que es mentira. Ah, ¿no? No, pero es que yo de pequeñita era una chivatilla. Sí. Ya, algo de cara así de, sí, de, pilla, de manucha, sí que tienes. Un poco chivatilla, sí. Un poco me chivatilla. Encantaba. Y ahora igual, ¿eh? Porque me río muchísimo. Me río mucho porque a veces pues estamos comiendo con las amigas y tal y alguna hace una mentirijilla y le digo, va, no nos mientas, que sabemos esto. Ay, Nube, siempre estás igual, ¿por qué lo tienes que chivar? Y es lo que me río. ¿Damos el teléfono de tu consulta en Barcelona? Pues muy bien, para venga, que pueda la persona que tenga algún problema. Venga, pues, dame el teléfono. 628. Espera que la anoto, 628. 271. 271. 386. 386. 628-271-386. Venga, subrayado. 628-271-386, el teléfono de 9 de María, de 12 a 8, de lunes a jueves. De lunes a jueves. Atiende Alicia o Victoria. Exacto. Última y mañana más. Muy bien. ¿Sí? Encantada. Venga. Carmen, Galicia, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Carmen? Muy bien, muchas gracias. Un placer, Carmen. Gracias, Carmen. Tu pregunta y un color. El amor, el trabajo y el color blanco. Amor, trabajo, color blanco. Pues un momentito, Carmen. Gracias. 628-271-386, teléfono de Nube de María, guía espiritual. Muy bien, Carmen, muy buenas noches. Hola. Buenas noches, guapa. Mira, vamos a ver, en el trabajo veo que está bajando bastante. Va bajando bastante, aunque veo buenos cambios. Veo que van a haber cambios más positivos. Tienes que intentar mejorarlo un poco. Veo que vas picoteando en algún sitio, pero no tienes nada así estable. Te saldrá algo más estable, un poco más adelante, pero todavía hay unos meses. En la salud te la veo muy bien, canalizas muy bien, tienes muy buena energía. El aura la tienes preciosa de ser una bellísima persona, de ser una persona que lo entregas todo, que lo has sufrido mucho todo en tu vida, pero que has tenido una gran recompensa en tu vida, que es una espiritualidad muy alta que tienes. Esto es muy importante y me alegro. Me alegro de ello. Me alegro de que encontrar a alguien que siente esta espiritualidad, al menos por tu color de aura y por tu fuerza. ¿Me va a ir a más? Te va a ir a más, porque has empezado un camino muy bueno desde hace unos años. Hasta hace unos años has estado con poca evolución debido a que no hace falta que lo hablemos aquí, pero han habido malos tratos, has estado muy sometida, pero a partir de entonces tú te has liberado. Quizás en el amor te gustaría que fuera a mejor, pero esa persona que tienes casi a tu lado, esa persona, el amor, aunque no esté contigo, yo lo que estoy viendo es que siempre te ha querido, es tu alma gemela, siempre estaréis unidos, pero hay baches, y hay baches porque esta persona tiene muchos miedos. Muchos miedos, piensa pues que hay familia y todo esto para ellos les da mucho miedo dar este paso, pero que realmente del que está enamorado es de ti, no lo pongas en duda, te quiere. Lo que pasa que hay baches y vais a ir teniendo baches, pero si me dices que vais a estar unidos y juntos, todavía no lo veo. Veo críos pequeños y esto le da mucho miedo. Por lo demás te veo todo muy bien, veo mucha fuerza, veo mucha energía en tu casa y que las cosas te irán a mucho mejor. Carmen, un abrazo muy fuerte y feliz día de todos los santos, de los difuntos o de Halloween, lo que tú quieras festejar. Muchísimas gracias, un beso. Igualmente, Carmen, muy cuídate, buenas noches. Te envío muchísima energía y también te he apuntado para más todavía. Muchísimas gracias. A ti, adiós, bonita. Carmen. Adiós, buenas, Carmen, noches, buenas noches, buenas noches. 628-271-386, teléfono de Nube de María, 628-271-386.
¿Mañana un poco más? Pues mañana un poquito más. Pero no te vayas ahora, quédate. No, que me quedo a la tertulia. Te quedas, ¿eh? Así que ahí estamos. Venga, esperándolo. Nube, un besito. Gracias. Adiós. Mucha energía para todos. Adiós.